yo soy parte de Ludoísmo, somos una pequeña editorial de juegos de mesa. Actualmente estamos lanzando nuestro quinto título comercial, que se llama Los Tesoros del Rey Pirata, que viene a ser el juego más grande que hemos hecho hasta ahora, es decir, una producción grande en China, con todas las calidades internacionales, barcos de madera, todo lo que se le pide a un juego ya de envergadura mayor. La experiencia entre Dragón es súper buena, principalmente porque se junta el público especializado en los juegos de mesa. Se hacen muchos eventos en donde nosotros mostramos los juegos, pero este es el espacio en donde se junta realmente el público especializado, es decir, el público que va a mirar con el ojo más agudo los juegos. Y eso es súper interesante y súper bueno también, porque además son el público que más opina también sobre los juegos. Entonces, es ahí la importancia para las editoriales chilenas estar presentes en Terracón. En los últimos 2 años, más o menos, han habido un gran crecimiento de las editoriales chilenas. Y sobre todo en el último año, todas las pequeñas editoriales que hemos ido surgiendo, nos hemos ido reuniendo y empezamos a tener conversaciones de cómo relacionarnos para poder tener mejores accesos a los mercados, en el fondo. Por ejemplo, nuestro próximo juego de ludoísmo, que se llama Los Tesoros del Rey Pirata, lo vamos a imprimir junto a otras dos editoriales, que son Niebla Games y Swandy Games, y eso nos permite tener mejores capacidades de negociación con las imprentas, optar a reducciones de precios, después salir a vender una colección de juegos, y ese tipo de cosas son súper valiosas. Por ejemplo, también el hecho de que nosotros nos estemos juntando nos ha dado este espacio único en Terracón para todas las editoriales, que nos hace ver ya como una industria un poco más madura. Sergio Ulloa, soy bibliotecario documentalista. En este momento soy el director suplente del sistema de bibliotecas. Mi área es el desarrollo de colecciones y, bueno, he colaborado en lo que es Terracón desde, digamos, estas dos versiones que se ha realizado. Mira, para mí los juegos de mesa son una novedad dentro del mundo de las bibliotecas, especialmente en la USACH. Nos ha permitido conocer, bueno, que hay comunidades que se interesan por tener juegos, colecciones de juegos. Por eso nosotros inauguramos nuestra ludoteca y los juegos provocan creatividad, provocan esa capacidad de desarrollar estrategias para resolver el problema, que yo creo que es altamente deseable en los estudiantes que desarrollan cualquier disciplina en la Universidad de Santiago. Por lo tanto, esperamos que también sea una actividad, aparte de relajarse un poco de la tensión del currículum, del estrés del currículum de estudio, que vengan acá y trabajen con los juegos de rol. Mi nombre es Eduardo Orchard, habitante del mundo ñoño. ¿Dónde se puede? Parte de senderos de magia, organizador de juego de tablero y tenemos otras cosas más había por ahora. Después de Big Bang Theory, después de la serie Big Bang Theory, ya todo lo que es ñoño se ha hecho muy a conocer. Además, internet ha ayudado mucho. Entonces, eso ha ayudado a que todo este mundillo ya no sea tanto un grupo chiquitito. Ya no sea, ya los ñoños ya no son vistos como los nerds, como los. Ahora cualquier persona juega. Entonces eso se ha ampliado y al ampliarse se ha masificado. Lo cual es bueno, porque ha ayudado al aparecer de más tiendas, han aparecido más vendedores, más cosas así. Lo cual eso ha ayudado un poco. También se ven los eventos, ahora hay más eventos también, eso es lo otro. Lo que es rol está más. Perdóname. Está más en boga. Porque el rol, a pesar de que empezó en los 90, tuvo una baja en el 2000, más o menos. Y el juego de rol es más difícil de conseguir en este momento que el juego de tablero. Necesita de otras personas, necesita de los directores de juego. Entonces, por lo tanto, en este momento está más, el juego
juego de tablero está más arriba. El juego de rol está más arriba. El tablero está un poquito más abajo porque ya es más fácil de conseguir, ya lleva sus años, ya no, la gente no necesita una persona que demuestre, puede buscarlo por internet. Para las tiendas, tenemos muchas tiendas que están trayendo material. Por eso mismo. Pero va a llegar y va a llegar más gente todavía. Mi nombre es Juan José Fernández y soy un jugador de juegos de mesa adepto de hace mucho tiempo. Nada más. No tengo ningún título honorífico, ni el rey de los ñoños, ni el rey de los juegos de mesa, como otros lo tienen, digamos. Eso. Ese. Mucha gente, ordenado, limpio, organizado, y mucho tiempo que no se veía un evento que funcionara de perilla. Sí, el último al que fui, faltaron mesas, llegó más gente de lo que se esperaba. Ahora hay mesas de sobra para el que quiera, hay juegos de sobra para el que quiera, está todo bien. Hasta hace 10 años, el año 2006, habían 20 juegos de mesa en Chile, o 30 títulos, nada más. Y yo te los podría decir incluso cuáles eran. Y quiénes los traían, y no había más. Guild Dreams traía Catán se vendía 50 lucas. Traído directamente desde España. Estaba Kunkune, que traía juegos Ravensburger, no había mucho más. En 10 años tenemos a muchas editoriales chilenas, entre ellas algunas de las que participé. Tenemos a dos distribuidores de juegos importantes, grandes actores, que son The Beer y Skyship. Y tenemos una comunidad de juegos impresionante. Cuando yo hacía eventos en aquellos tiempos, iba mucha gente porque era una novedad. En estos momentos, la gente ya no viene porque es una novedad, viene porque es una costumbre y porque lo pasan bien. Antes iban a descubrir, ahora ya descubrieron y quieren ponerlo en práctica. Así que esa es la gran diferencia. En esa época, la gente compraba lo que le tincaba en el momento. Ahora la gente ya sabe a lo que va. Sí, es un mercado mucho más maduro. Mi nombre es Francisco Bustos, soy, además de ser administrador de Roleros.cl, soy jefe de servicio al público del sistema de biblioteca. Entonces me ha tocado en esa dualidad poder ser una de las personas que junto a otras organizaciones ha logrado levantar nuevamente Terracon en este año 2016. Históricamente siempre han habido eventos bastante masivos. Antiguamente los eventos también involucraban mucho, por ejemplo, actividades que tenían que ver con ferias medievales. Pero hoy nos encontramos frente a la necesidad de hacer un evento netamente de juegos de mesa. Sentimos de que la escena estaba más madura, de que nos entendemos nosotros a sí mismos como jugadores de rol, como jugadores de tablero. Hay más tiendas, hay más comercio, hay más jugadores, hay más torneos. Y Terracon en el fondo no es que nosotros hayamos inventado la rueda, sino que Terracon en el fondo es casi una continuidad natural de cómo se ha venido desenvolviendo la escena nacional. El año pasado tuvimos una muy buena cantidad de asistentes, alrededor de 800. Este año anticipamos que podríamos llegar a los 1000. Hay bastante gente circulando, hay mucha gente interesada, gente que vino el año pasado, que volvió porque le gustó mucho el evento. Y nos anticipamos a eso, abrimos la segunda planta, o sea, tenemos el doble de espacio. Arriba también están sucediendo actividades, tenemos un poquito más de oxígeno, más de espacio. Pero eso básicamente, o sea, tenemos más, tenemos mejores mesas, tenemos mejores prestaciones. Creo que lo que tenemos que trabajar para los años siguientes es el compromiso de las agrupaciones, de los directores de juego. Nos gustaría de repente de que hubieran otros incentivos, de que los llevaran a cumplir el compromiso que asumen cuando se inscriben. Creo que eso es importante, porque sin ellos las áreas de juegos no funcionan finalmente.
Hola, soy Cristóbal Pérez, gerente de marketing de Beer Chile. Esta es la primera vez que vengo a la Terracón y debo decir que me lleva una grata sorpresa al darme cuenta que es un muy buen lugar para hacer que toda la gente que es amante tanto de las miniaturas, de los juegos de mesa, de los juegos de rol, venga y se quede en un lugar como este. Tienen mesas espectaculares, un espacio increíble. A pesar de que hace calor afuera, por ejemplo, acá no se siente tan fuerte, lo cual hace que el ambiente de por sí sea agradable. Me gustó mucho que también hayan los juegos independientes, los cuales se pueden exponer y la gente los puede probar. Y además los puede vender. Así que, chicos, checkpoint para todos. Acabo que está muy bacán este evento. Un saludo para Pagua.cl, nuevamente nos acompaña este año. Siempre los veo muy motivados por asistir a los eventos y darnos, digamos, un paneo, una panorámica de los eventos ñoños, geek, que están sucediendo a nivel nacional. Así que un tremendo abrazo para Pagua.cl y muchas gracias por su trabajo.